Creo que han sido ya muchos los trabajos que hemos realizado aquí en Cámara de Diputados en cuanto a legislar, en cuanto a discutir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en México. Pero creo que ha faltado darle elementos, darle soporte, darle herramientas al Ejército. Pareciera que queremos debilitar al Ejército con una sobrecarga de responsabilidades. Hoy la política interior nos obliga a reflexionar en este ámbito. El tema de la ciberseguridad es un tema que no ha sido menor y hemos dejado de lado. Elaborar un marco normativo robusto es una tarea fundamental. Si tenemos que discutir qué nos hace falta en la nación, bueno, pues hace falta que nos pongamos las pilas y empecemos a trabajar en la construcción de un marco efectivo en ciberseguridad en tres niveles, porque es así como en los países que hoy tienen esa robustez. Lo que tiene que ver con la seguridad nacional, lo que tiene que ver con la seguridad pública y también la seguridad privada. La cantidad de elementos fraudulentos que hay no eximen al ámbito público del privado, es decir, está en ambos lados. Y por lo tanto me parece que hay que ponernos a discutir en la construcción de herramientas y de soporte que le dé mayor rigidez al Ejército en este caso concreto. ¿Y por qué al Ejército? La Auditoría Superior de la Federación, en su entrega de informes del 2020, hacía la mención de que de 19, digamos, proyectos que tenían de seguridad en Sedena, de los 20 que hay, carecían 14 al menos en términos de infraestructura crítica, de una calidad que pudiera permitirles soportar esto que hoy tenemos, que ha sido el hackeo a Sedena. Pero también debo decir otra cosa. Muchos de nosotros hemos hecho visitas al Ejército, a la Marina, y nos hemos percatado de la cantidad de cosas que ellos realizan. Una de las cosas que ellos tienen, y creo que los que estuvimos o hemos visitado la Marina, al menos fue mi caso particular, nos percatamos de que ellos realizan sus propios software y hacen sus propios mecanismos de infraestructura crítica, pero lo que no tienen son recursos. Es decir, lo que tienen es una infraestructura crítica ya obsoleta que está pidiendo a gritos que se renueve. No tienen, pero además de darle y dotarle de esa infraestructura crítica, habría que dotarle de recursos en desarrollo científico, que tampoco tiene. Entonces, ¿por qué digo yo que hemos dado a la Secretaría de la Defensa Nacional muchas responsabilidades, pero pocas herramientas para poder soportar todas las tareas que hoy tiene? Bueno, pues porque hoy está más que claro que la vulnerabilidad que tenemos en el sistema nacional, al menos ahí, que es, digamos, la parte más importante que teníamos, que presumimos, que goza de una credibilidad amplia, bueno, pues entonces pareciera que la estamos llevando a desbocar. Y créanmelo, el Servicio Militar Nacional merece todos mis respetos, merece más de lo que hoy le hemos dado, pero merece que le demos, no con las migajas que en el discurso hemos hablado de la austeridad, porque la austeridad puede aplicarse para algunos espacios, pero para otros no. Y en ese sentido me parece que hay que revisar cuáles son las tareas pendientes que estamos dejando de hacer en términos del fortalecimiento de las tareas que le hemos asignado en los últimos años al Ejército y que no le estamos dando. Y que cada vez son más, son mayores las facultades que hoy se le está dotando, pero menores los recursos que tiene en términos del desarrollo de infraestructura que le permita soportar todo lo que hoy posee. Esa es una parte importante. En la Cámara de Diputados debo decir también que la Comisión de Ciencia, que encabeza mi compañero presidente Javier López Casarín, ha iniciado una serie de mesas de trabajo en ciberseguridad. Me parece que ahí podemos ya tener un adelanto de trabajo que puede mostrarse, que puede adelantar y que urge presentar a este pleno para poder establecer esa robustez en el marco de ciberseguridad. Lo estamos haciendo, ya tiene cerca, si no me equivoco, de 6 meses que han diferentes diputados de diferentes bancadas trabajando en esas mesas de ciberseguridad y que podríamos ya adelantar algo y presentarlo pronto, tal vez en octubre, que pudiera ser
pertinente para hacerlo, pero eso requiere de la voluntad de todos los grupos parlamentarios. Entonces, mi posicionamiento es en ese sentido. Necesitamos robustez, necesitamos recursos, necesitamos etiquetar dinero en ciencia y desarrollo para poder establecer este marco que queremos y darle un marco de ciberseguridad que merece nuestro país. Es cuanto, presidente. Gracias.